Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost Sud-Américain. Vous allez le voir, on va vous parler beaucoup de nouveautés, de nouveaux matériels et d'innovations en agriculture. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec Machinaria News. Class lanza los nuevos terminales táctiles S7 y S10 que se encuentran incluidos en los tractores Xerion. El terminal S7, con su pantalla de 7 pulgadas, está destinado a funciones de dirección. El S10, de 10,4 pulgadas, gestiona el control ISOBUS, tiene funciones de dirección y permite la conexión de hasta 4 cámaras. S7 y S10 estarán disponibles para la primavera 2014. El grupo Manitou renueva su gama de telescópicos MLT 6.34, 7.35 y 7.41. Están equipados de un motor Deutz de 4 cilindros y 122 cv de potencia. La transmisión es totalmente mecánica o power shift. Destacamos un nuevo capó y un tubo de escape reducido para una mejor visibilidad. La cabina también ha sido rediseñada con un panel de control. El MLT 6.34 tiene 3,4 toneladas de capacidad de elevación y una altura de carga de más de 6 metros. Además, tiene un chasis más corto que las otras versiones. Su radio de giro es de solo 3,8 metros. Los MLT de 6 y 7 metros de altura de elevación estarán disponibles en enero de 2014, con un costo adicional de alrededor 5% en comparación con el rango anterior. Lamborghini revela su gama Spark y Mac VRT con un nuevo look blanco y cromo. El Mac VRT es el tractor más potente de la marca con una potencia de hasta 265 HP. Tiene un motor de 6 cilindros Deutz 6.1. La gama Mac VRT está compuesta de tres modelos, 210, 230, 250, principalmente destinados para las amplias superficies y los trabajos más difíciles. La gama Spark presenta una nueva serie de 9 tractores de potencia media-alta. Tiene un motor Deutz de 120 HP a 190 HP con 4 o 6 cilindros. Cette émission vous a plu, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez revoir tous nos reportages sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine.